This is not a phone. Ha comenzado la guerra entre Estados Unidos y China en el ciberespacio. ¿Huawei está en peligro o es Estados Unidos? ¿Quién está en peligro? Quizá usted es el que está en peligro. Los grandes se pelean por su libertad, porque cada ser humano, que hoy es cada teléfono, es oro para la nueva tecnología. Donald Trump ha declarado que Huawei es un peligro para Estados Unidos y para el mundo entero y ha sacado su arma para disparar. ¿Sabe cuál es esa arma? Una más poderosa que la atómica. Google. ¿Qué esconde esta guerra y quién está detrás y en el centro de la batalla? Soy Roberto de la Madrid y esta noche, detrás de la razón, la guerra también es entre robots, Google contra Huawei. Comenzamos. Así, en silencio, Donald Trump quiere dejar al gigante chino Huawei. A partir de hoy, Google ataca a Huawei con todo. Google le niega el acceso a Android. Android es el sistema operativo del 85% de los teléfonos de todo el mundo. Google es el dueño de Android y Huawei usa Android. Google no le venderá hardware, ni software, ni servicios técnicos a Huawei. Huawei solo podrá usar las licencias de código abierto de Google, con acceso limitado a los servicios. La guerra afectará a cientos de millones de personas que usan Huawei en todo el mundo. ¿Cómo? Los usuarios que ya cuentan con un teléfono Huawei podrán seguir usando Google Maps, Gmail o Google Play, pero cuando vengan las nuevas actualizaciones ya no podrán usarlas, poniendo en riesgo dos cosas: la seguridad ante virus y hackers, y que los teléfonos quedarán rápidamente obsoletos. La nueva app de YouTube no podrá ser vista. Pero no solo Google. Los líderes mundiales como Intel y Qualcomm dejan de vender los chips y componentes clave que utiliza Huawei para fabricar sus teléfonos. ¿De qué acusan a Huawei? Primero, veamos la competencia. Huawei en los últimos meses ha estado en segundo y tercer lugar en ventas en el mundo, peleando con Apple. Pero en el último reporte, Huawei ya desbancó al iPhone, posicionándose en segundo lugar, y parece que va por la corona del rey Samsung. En breve tiempo, el chino Huawei podría ser el amo de las comunicaciones en el mundo. Estados Unidos acusa a Huawei de fraude fiscal y, sobre todo, de espionaje. Lo pone en la lista negra y prohíbe hacer negocios. Donald Trump ha declarado emergencia nacional. Debido a su crecimiento, Huawei podría monopolizar y apropiarse del comercio de Estados Unidos, de las telecomunicaciones y de la infraestructura 5G. En caso de un conflicto, los chinos podrían apagarles el sistema a los estadounidenses. Y debido a que en China el gobierno tiene estricto control de todo, acusan a Huawei de compartir la información con la inteligencia china. China contesta que todas son mentiras y además promete que nadie le ganará a los chinos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, verdaderamente le agradezco muchísimo que a dos semanas que nos
cancelaron la cuenta en YouTube y en Google. Todos los internautas han respondido en el mundo entero, allá en Uruguay, en Los Ángeles, en Barcelona, en París. Han subido las cuentas de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos directamente con nuestros invitados esta noche aquí en Terán. Ellos están en España. Andrea García Rodríguez ya está en el video gol, ahí la vemos, analista de El Orden Mundial. Muchas gracias. Y también tenemos al gran Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional que usted conoce y conoce muy bien allá en San Sebastián. Buenas noches a los dos aquí en Terán. Gracias. Les ruego un minuto para cada respuesta. Hay muchísimas preguntas, sobre todo del público también. Andrea, comienzo contigo. Donald Trump declara emergencia nacional, un decreto presidencial que se usa cuando hay desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes o de un riesgo incluso de un ataque militar contra la nación. ¿Por qué Donald Trump usa el decreto de emergencia nacional contra un fabricante de teléfonos? Bueno, pues en primer lugar está el hecho de que no necesitas la aprobación del Congreso para ello, ¿no? Entonces, confirmarlo, este decreto ya se hace evidente. ¿Por qué un fabricante de teléfonos? Porque ahora mismo, como hemos estado viendo, está rivalizando muchísimo con los fabricantes estadounidenses. Y además se encuentra el hecho de que Estados Unidos puede perder su estatus como hegemón tecnológico a nivel mundial. Bien, también puede ser que la CIA y la NSA puedan espiar otros teléfonos, pero los de Huawei no. ¿Andrea? Eso realmente es complicado de saber porque todos los teléfonos no están hechos con los componentes de una sola empresa. Hay que pensar que todos los teléfonos tienen componentes comprados a diferentes proveedores, y eso significa que tienen acceso a ellos pues de quien sean esos proveedores. Entonces no necesariamente tienen por qué ser NSA y CIA. Bien. Iñaki, gusto en saludarte. Un abrazo como siempre, con mucho respeto, admiración, y gracias por ser mi amigo. Iñaki, ¿y por qué Donald Trump utiliza a Google como arma, o más bien está utilizando a Google como un instrumento político de Estados Unidos, por favor? Bueno, Donald Trump utiliza Google como arma porque está viendo que las presiones que está realizando sobre China no surten el efecto que él busca inmediatamente, ¿no? En realidad lo que quiere Donald Trump es asfixiar el núcleo del desarrollo chino, que en buena parte gira alrededor del control tecnológico en estos momentos, ¿no? ¿Por qué hace esto Donald Trump? Yo creo que rápidamente, para tener una perspectiva histórica, acordémonos cómo en el año 1999 Estados Unidos obligó, después de unas conversaciones que duraron 6 días, que estaban programadas para 2 días, obligó a China a entrar en la Organización Mundial del Comercio y obligó a China a reducir sus aranceles de un 22% a un 17%. Esto lo hizo en 1999 y China cedió muchísimo. A partir de ahí, China hizo cambios internos en su proyección económica y la cosa ha cambiado radicalmente en 18 años. Ahora es Estados Unidos el que quiere obligar a China prácticamente a volver a una situación de protección que entonces tenía Estados Unidos, le obligó Estados Unidos. Lo que Estados Unidos quiere es quiere protegerse del auge de China. Este cambio en profundidad es lo que está marcando toda la evolución de la economía mundial. Las tornas han cambiado. China aceptó la derrota porque no tenía fuerzas en el año 1999. Ha evolucionado de tal forma que ahora la que quiere protegerse es Estados Unidos. Y Google en estos momentos es tal vez por ahora, pero va a ser durante muy poco tiempo, porque luego va a ir presionando todavía más. Google en estos momentos es la baza mayor que tiene Estados Unidos para reconocer que en 19 años ha pasado a ser una economía de segundo grado comparada con China. Bien. Andrea, Estados Unidos acusa a Huawei de espionaje, pero yo te pregunto, ¿Estados Unidos no ha hecho eso siempre o no quiere perder la posición del rey del espionaje? Bueno, ahora sí que es verdad que las
las preocupaciones de Estados Unidos se basan en ciertas pruebas, a pesar de que no hay pruebas verdaderamente contundentes. Hace unos 9 años, en Reino Unido, un instituto abrió única y exclusivamente para evaluar los productos Huawei y descubrieron que el código de ellos era muy débil. Estaba, pues para entendernos, estaba como codificado de una manera un poco chapuza. Entonces determinaron que esos productos eran muy susceptibles a ser hackeados. Si ya empezamos con esto y seguimos con la noción de que en China no existe esa posibilidad de las empresas privadas a negarse en el hipotético caso de que el gobierno les pidiera datos, eso ya ha servido como fundamento para que Donald Trump dijera que efectivamente esto era un caso de espionaje. Por supuesto, es cierto que Estados Unidos suele utilizar esa baza a menudo con aquellos adversarios y no es menos, digamos, difícil de ver el hecho de que la orden ejecutiva que firmó el pasado miércoles día 15 no aparecía China, sino adversarios extranjeros, lo cual nos abre la posibilidad a que eso pudiera ser aplicado a otros países también punteros. Iñaki, China contesta inmediatamente y China contesta que todas las acusaciones son mentiras, que China no espía. ¿Qué piensas, Iñaki? Bueno, yo pienso que lo que la contestación de China está hecha desde la perspectiva, obviamente, de China, ¿no? China tiene un régimen político-económico específico donde la intervención del Estado tiene mucho poder dentro del, en el control planificado de la economía e incluso en el control interno de los grandes empresas como esta y otras muchas más por el régimen político que tiene China. Entonces, en base a su propia constitución, a su propio régimen político que se ha dado China a sí misma, realmente China no espía. Lo que China hace es, está diciendo al mundo que ella no tiene por qué asumir el criterio norteamericano de espionaje, el criterio británico, el criterio francés. Sepamos que Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, etcétera, Nueva Zelanda y otros países tienen una red de espionaje mundial de la cual no están diciendo absolutamente nada, ¿no? Y que Google y otras sistemas, está si demostrado, tienen fallos, entre comillas, que permiten a los servicios occidentales prácticamente entrar hasta nuestra cocina para saber el olor de la comida que estamos realizando, ¿no? Por poner un dato, no solamente el caso estrepitoso del teléfono privado de Merkel, la canciller alemana, estaba controlado por los Estados Unidos, sino que el correo interno de Japón está controlado por Estados Unidos, impuesto por las condiciones de rendición de 1945. Entonces, exigir a China, que tiene su propia legalidad, obligarle a utilizar los criterios occidentales de espionaje, me parece una trampa. Sí, bueno, ya me queda claro y nos queda claro lo que ha hecho Estados Unidos, pero Iñaki, solo para precisar, ¿me estás diciendo que China no espía? China lo que hace es defenderse. Pero a sus ciudadanos no los espía. Ah, ese es otro tema, esa es otra cuestión. Desde la política norteamericana de definir por espionaje la capacidad de China de sacar información de estados con los que está enfrentado, ese es un problema de definición en un choque digamos bipolar en estos casos. Otro es el espionaje interno a su propia población. Aquí tendríamos que entrar en otra cuestión sobre los derechos internos dentro de China y tendríamos que comparar los derechos internos dentro de Estados Unidos. Sí, claro, porque en otras ocasiones tú mismo, Iñaki, me has dicho que pues todos los gobiernos espían y que no se hagan claro tontos. Andrea, vayamos más allá del espionaje. Estados Unidos ve con temor que Huawei se apropie, que ya lo está haciendo, de las ventas mundiales y con ello se convierte el amo de la telefonía del mundo y del 5G. Y cuando Huawei sea quien controle las redes, Estados Unidos quedará en una posición de debilidad. Dice Donald Trump que en un conflicto militar incluso, China podría desactivar a cualquier país, incluido Estados Unidos. Dame tu análisis de esto, André. Bueno, me gustaría empezar puntualizando así muy rápido lo que ha dicho mi compañero, ¿no? Es cierto que, para terminar con el tema del espionaje, la recogida de datos por sí mismo no es espiar. Digamos que inteligencia o un informe de inteligencia son esos datos cocinados, analizados, ¿no? Entonces la recopilación de datos de por sí no se puede, normalmente no se hace tal como espionaje, porque hay que sacar algo de ello.
respecto al tema del 5G, es cierto que Huawei ya tiene un montón de, bueno, quiero recordar que eran 5 grandes contratos ya firmados con países para estar dentro de su arquitectura del 5G. De hecho, aquí mismo en España, Huawei está ahora mismo de pruebas en Villarreal, ¿no? Porque el 5G es algo que va más allá de la velocidad a la cual navegamos por Internet. Va también a que todos nuestros objetos cotidianos acaben conectados a una nube. Eso también hace que quien tenga acceso a esa nube de datos va a tener datos de nosotros. Nosotros, por ejemplo, pues pueden ser desde deportivas, zapatillas deportivas que recojan la actividad física, número de pasos, velocidad a la que corres, hasta pues un frigorífico que diga la fecha de caducidad de esos alimentos o qué tipo de alimentos tengas dentro. Eso va a una nube. Esa nube es la que quiere construir Huawei. También tenemos los coches que se conducen solos, tenemos las ciudades inteligentes llenas de sensores para que se sepa que si se salta una tapa de una alcantarilla hay que ir ahí para arreglarla. Entonces, eso es lo que supone el 5G. ¿Qué pasa? Ahora bien, está claro que Huawei es una de las empresas que más invirtió en innovación y que más tecnología puntera tiene. Hace unos meses, sin ir más lejos, el director de la multinacional británica BT, uno de los arquitectos jefe, Neil McRae, decía que Huawei es a día de hoy la única empresa capaz de pulsar el interruptor y poner en marcha todo este tema de la nube 5G. Por supuesto, eso deja empresas como las europeas Ericsson o Nokia o las estadounidenses Qualcomm fuera un poco de esa carrera, ¿no? Y eso obviamente lo teme mucho Estados Unidos, porque no olvidemos que la superioridad tecnológica siempre ha sido una de los ingredientes para hacer la receta perfecta de una superpotencia o un hegemón. Bien, ya lo aclaró ahí Andrea. A ver, Iñaki, esta pregunta te va a gustar. La verdad, el concepto de verdad hoy más que nunca se ha convertido en un tesoro y en un objeto de venta y manipulación. Vender la verdad o lo que la gente crea como verdad le da a las grandes compañías el poder de manipularlo, venderle cosas, aplicaciones, tendencias, noticias. Y curiosamente el amo hasta hoy es Google, quien puede con algoritmos crear tendencias de lo que la gente cree que es la verdad. Dos preguntas para ti, Iñaki. Todo indica que Estados Unidos no quiere que nadie más controle esa verdad que se vende en el Internet. ¿Es así? Te pregunto. Y la otra pregunta, ¿qué pasará si el control de la verdad pasa a China, donde hay menos libertad de expresión y donde se reprime, por ejemplo, a los musulmanes? En China se reprime a los musulmanes y también se reprime a los musulmanes en Estados Unidos de otras formas, ¿no? Y en Estados Unidos también hay un ataque muy duro. Lo que pasa es de otras formas, mediante, digamos, el control económico y las grandes empresas a la libertad de expresión, ¿no? Dejando esto de lado, el problema, que estoy de acuerdo totalmente en que la manipulación, no solamente la manipulación de la verdad, sino la creación de verdad, es desde siempre un instrumento de dominación y que Estados Unidos no quiere en modo alguno que Google y otros instrumentos suyos o de Occidente caigan en manos de terceras potencias, ¿no? Por eso he puesto el caso de cómo en 1999 Estados Unidos obligó y ahora está intentando cambiar las tornas de la evolución económica, ¿no? Pero el problema es más grave que todo eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que Rusia, aliada con China, está avanzando en su propio sistema de GPS, está avanzando en su propio sistema, de Internet aliada con China, y que entre Rusia y China hay un flujo permanente de información, donde uno da una información y otro da la otra, o donde uno da un conocimiento y da otro conocimiento, ¿no? Entonces esto es lo que se está librando en estos momentos. Dentro de poco vamos a tener posibilidades de diversas verdades, sin entrar en un debate epistemológico sobre el concepto de verdad, que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Dentro de poco tiempo vamos a tener, ya lo tenemos de hecho, acceso a diversas verdades enfrentadas entre ellas, ¿no? Pero aquí yo creo que, y concluyo con este dato, yo creo que es necesario tener un conocimiento mínimo de la historia. Y cuando tú has comentado que Estados Unidos está muy preocupado porque China, y en la declaración de Trump, de que China puede cerrar los canales de información de Estados Unidos, ¿qué ha hecho Estados Unidos con Venezuela al cortarle la luz?
En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Estados Unidos cortaron los canales, los cables transoceánicos de Alemania con el resto del mundo para aislar informáticamente a Alemania. Se los cortaron porque habían tenido acceso a por dónde iban esos canales transoceánicos y cortaron toda la posibilidad de Alemania de conocer qué estaba pasando en el mundo y, por tanto, de recibir ayudas internacionales mediante los cables transoceánicos. Hoy los cables transoceánicos son mínimos, o ya se hace por la nube, sintetizando, simplificando mucho, y Estados Unidos se ha dado cuenta, lo mismo que Gran Bretaña, que las tornas han cambiado. Este es realmente el secreto del conflicto que hay ahora. Oye, Iñaki, estás diciendo que en estos años estamos viendo ya un ambiente de preguerra como en la Primera o Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay un ambiente de preguerra en muchos sitios, incluso de guerra descarada y abierta a nivel local y a nivel regional. Eso se está produciendo como en la Primera y como en la Segunda Guerra Mundial, anteriormente a la Primera y anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Al fin y al cabo, ¿qué es Siria? ¿Qué es Afganistán? ¿Qué son los conflictos que hay en las zonas limítrofes entre Afganistán y Pakistán? ¿Qué son todos los conflictos que está propagando el imperialismo francés y el imperialismo norteamericano? Iñaki, sí. Perdón que te interrumpa, e Irán puede estar en el centro de la batalla, es decir, que Irán no es porque Irán sea el malo para Estados Unidos, sino que por Irán va a pasar la ruta de la seda que lleva todo a Europa y Estados Unidos pues quiere frenar esta arteria de China. Desde luego que sí, concluyo. Una de las excusas que ha puesto Estados Unidos para atacar a Hawái, a la empresa china esta, ha sido que ha roto, se ha saltado, ha incumplido la orden, ha sido desobediente, ha incumplido la orden de Estados Unidos de no negociar con Irán. Es una de las acusaciones por las cuales Estados Unidos ha atacado a la empresa china, que no ha obedecido a Estados Unidos. Bien. Andrea, el sistema operativo Android es usado por todos los teléfonos del mundo, excepto iPhone, es decir, Huawei utiliza también el Android de Estados Unidos y muchos chips que produce Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto a la persona que compre un teléfono Huawei? ¿Cómo reaccionará la gente en el mundo al ver que su teléfono Huawei pues ya no podrá usar Google, YouTube, cuando vengan las nuevas actualizaciones y el 70% de las apps del mundo que se bajan vía Google, por favor? Pues esta respuesta tiene como dos partes. En primer lugar, la parte del sistema operativo por sí misma. Desde 2012 es cierto que Huawei está viendo que esto podía pasar de una manera u otra y ha estado invirtiendo muchísimo capital en intentar desarrollar ellos mismos su propio sistema operativo, que ya está preparado, y es una de las cosas que ha dicho Huawei ahora, ¿no? Que a raíz del veto va a intentar poner este sistema operativo en marcha en los siguientes teléfonos que vaya a sacar. Ahora viene el problema para el consumidor. Cualquier persona que tenga ahora mismo un dispositivo Huawei no va a poder, en primer lugar, actualizar aquellas aplicaciones a más de 90 días vista, porque ha dicho Trump que a partir de, bueno, del, creo que ayer lunes, iba a dar una moratoria de 90 días para que este veto que firmó el miércoles anterior se pusiera en marcha. ¿Eso qué significa? Las aplicaciones se van actualizando por una cosa, y es que se van encontrando fallos, vulnerabilidades, huecos en los cuales los hackers pueden meterse. Una persona con un dispositivo Huawei dentro de 3 meses, que es cuando para esta moratoria, no podrá actualizarlo y por lo tanto será mucho más fácil que lo hackeen. Bien. Además, cualquier persona que quiera comprar un móvil Huawei nuevo, más allá de toda esta moratoria, o lo hará con un dispositivo, con un sistema operativo Android que ya esté obsoleto y que entonces pues no funcione, o directamente lo hará con un sistema operativo que no le es familiar y no sabrá cómo utilizar, y eso probablemente hará que las ventas de Huawei caigan en picado. Los economistas dicen que Huawei tendrá que apostarle al mercado interno, o sea, venderle a los propios chinos, pero la pregunta sería, ¿el poder de los chinos podrá contra el de los estadounidenses, de cada ciudadano, cuando el ingreso per cápita de los chinos pues es mucho menor que el de países de tercer mundo como Irán, como México, como Colombia? Habría que ver, que ya no hay tiempo para la pregunta. Te voy a hacer esta pregunta, es la última, Iñaki, también te va a gustar. A ver, el escritor Chris Hedges dice que en esta nueva era, Internet y el mundo virtual empujan a los antagonismos y a los odios. Todo es demonizado para crear turbulencias sociales y contraponer grupos, etnias y países. Yo te pregunto, Iñaki, ¿esta supuesta guerra comercial no sería parte de lo mismo? ¿No es para distraer a todo el mundo con guerras virtuales, amenazas militares, mientras está sucediendo un verdadero fenómeno
como el nacionalismo, que avanza tremendamente en Estados Unidos, en Europa y, mira, curiosamente también en China. Bueno, rápidamente, sí y no. Sí y no. Por una parte, asiste una provocación deliberada del nacionalismo reaccionario, nacionalismo racista, del nacionalismo occidental, del fundamentalismo cristiano, etcétera, etcétera. Eso es cierto, existen intereses muy potentes, siempre han existido. La prensa, por poner un caso, la prensa nazi aupó a Hitler de una forma sistemática y lo llevó en volandas prácticamente a ganar las elecciones en finales de 1932, por poner un caso. Pero por otra parte, yo creo que hay que decir claramente, esas empresas dependen de una estructura económica que es mucho más poderosa, dependen de otras empresas, dependen de grandes conglomerados industriales, dependen de grandes conglomerados de la química, de la petroquímica, de la biotecnología, de la informática, etcétera, que son los que están, o por de las agrobusines, o etcétera, ¿no?, que están en el fondo, que son invisibles y que son en última instancia las que regulan, las que imponen y las que ordenan a Donald Trump. Y por último segundito, China tiene una baza muy potente y que ha corrido rumores en algunos medios de prensa que ha insinuado que podría dejar de exportar tierras raras a Estados Unidos. Esto sería un golpe muy duro para Estados Unidos, más fuerte que el que sería para China, el cerco informativo. Iñaki, te agradezco mucho. Andrea, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias. Esta guerra es tan importante, no solo por las cosas que ya vimos, sino también porque el mundo del Internet, que cada vez es más necesario para la vida comercial, financiera, la información, la diversión de los seres humanos, vive cada vez, este mundo virtual, vive cada vez más en los teléfonos. ¿De qué estoy hablando? Sí, la proyección indica que cada vez el hogar del Internet, la casa del Internet y del mundo virtual son los teléfonos. El 70% de Internet que se usa en el mundo es en un teléfono y el 30% en los ordenadores y las computadoras de escritorio tradicionales. Es por eso que es tan importante esta guerra, porque quien controle al compañero fiel de usted, al teléfono ese que usted lleva a todos lados, hasta el baño, podrá controlar la actuación y la ecuación del poder del Imperio Romano. Dale al pueblo pan y circo. Mientras tengas ocupada a la gente, tú ganas. Buenas noches.